Buenas tardes. Bienvenidos a los que están aquí presentes y a los que nos están viendo en línea. Jesús es nuestra luz, guía y nuestra salvación. Él ilumina su camino para que sigamos en nuestro viaje hacia Él. Todos estamos llamados a seguir su luz y su camino hacia nuestra salvación mientras buscamos entrar en su reino. Por favor, recuerde silenciar su teléfono celular para que podamos adorar a Dios sin distracciones. Gracias. El celebrante y el predicador para esta misa es el Padre Donald. Nos ponemos de pie. Comenzamos nuestra misa cantando el número 531. Los números se cuentan enfrente en cada lado. 531. Del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. La gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con su hermanos y hermanas, para celebrar los misterios sagrados, reconozcamos nuestros pecados, pero más que reconozcamos nuestra salvación en Jesucristo. Yo confieso ante Dios. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria al Padre. Señor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres. Llama al Señor. Con inmensa gloria te alabamos. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre y Todopoderoso, Señor Hijo único de Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica.
Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestros pasos de manera que podamos agradarte en todo y así merezcamos en nombre de tu Hijo amado abundar en toda clase de obras buenas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Del libro del profeta Isaías. En otro tiempo, el Señor humilló al país de Zabulón y al país de Neftalí, pero en el futuro llenará de gloria el camino del mar, más allá del Jordán, en la región de los paganos. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz, sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Engrandeciste a tu pueblo e hiciste grande su alegría. Se gozan en tu presencia como gozan al cosechar, como se alegran al repartirse el botín. Porque tú quebrantaste su pesado yugo, la barra que oprimía sus hombros y el cetro de su tirano, como en el día de Madián. Palabra de Dios. Con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio.
De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, los exhorto en nombre de nuestro Señor Jesucristo a que todos vivan en concordia y no haya divisiones entre ustedes, a que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo pensar. Me he enterado, hermanos, por algunos servidores de Chloe, de que hay discordia entre ustedes. Les digo esto porque cada uno de ustedes ha tomado partido diciendo: yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Pedro, yo de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Es que Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O han sido bautizados ustedes en nombre de Pablo? Por lo demás, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y eso no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. Palabra de Dios. Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y, dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaum, junto al lago en territorio de Zebulón y Naftali, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías: tierra de Zebulón y Naftali, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después de Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes del mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejándose enseguida la barca y a su padre,
lo siguieron. Andaba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios, curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Palabra del Señor. En el otoño de 1978, me encontré en el Anchorage, Alaska, con los osos polares, alces y varios animales grandes y feroces, y también un poco de nieve, un poco, mucho. Como sacerdote recién ordenado, los con muchas ganas de ir, con una misa semanal en español a la una en la tarde, irónico, ¿no? Después de tanto tiempo, es una en la tarde y estamos aquí en una misa en español. Es exactamente como en Anchorage. Es un sueño por mí. Más tarde, el año siguiente, iría a Texas para mejorar mi limitado español con una inmersión intensiva de 6 semanas en el idioma y con la cultura en el Centro Cultural Mexicano-Americano en San Antonio, Texas, MAC se llama. Fue allí donde escuché por primera vez la canción Pescador de Hombres. Y cantamos esto en 6:45 en sus sillas. Ándale, vamos a ver. 6:45. Flor y cantos. Vamos al lugar. Ok, ¿estamos listos? Sí, padrecito. Más o menos. Miren la canción. La canción, hay dos. 6:45 y 6:47. Okay. Pescador. Hay muchos pescadores en Alaska. Muchos, muchos, muchos. Hay muchos pescadores aquí en el sur de California. La canción de este día es el Evangelio de hoy. Mateo capítulo 4. Es igual, es en el mismo lugar. Miren la canción cuidadosamente. La estrofa 1 habla de la orilla de Galilea, el mar de Galilea, el lago de Galilea, de hecho. Miren la canción cuidadosamente. Jesús no busca a los muy educados ni a los ricos, sino solo a los que desean seguirlo. ¿Qué dice ese a nosotros? ¿Somos los bien educados, los ricos, los poderosos? Ni modo. ¿Ok? Con cada año que comprendo bien la falta de poder que tenga. Entonces la canción cuenta nuestra historia. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Otro mar. San Antonio, Texas. Quizás.
otro mar, Los Ángeles, quizás. Otro mar, Salt Lake City, quizás. Otro mar, Anchorage, Alaska. ¡Híjale! Tan lejos de aquí. Guadalajara. Colombia. A todas partes del mundo. La comunidad latina en los Estados Unidos es una comunidad de comunidades. Así el Señor nos busca para ser sus discípulos, no porque seamos talentosos ni atractivos, ni bien conectados o potentes. Well, okay, es la verdad. Atractivos, Pero no somos bien atractivos. Si no en nuestra debilidad, la gente ve a través de nosotros a la fuente, Jesucristo sí mismo. Esta es la fuente de nuestro poder atractivo. Y por nosotros ofrecemos cansancio, nuestras ansiedades hacia el buen amigo que nos llamó desde el principio y lo seguimos fielmente a esta orilla para más brillante, donde nos saludará para siempre, para siempre. La llamada de Cristo a nosotros por siempre. ¡Wow! Increíble. Esta es la fundación del capítulo 4 en San Mateo y es la fundación de nuestra vida en Cristo. El llamado de Cristo a nosotros directamente, permanente y específicamente. ¡Wow! Este domingo es un tiempo para nosotros a concentrar nuestra realidad en la llamada de Cristo a cada uno de ustedes. Pescadores, pescadoras de la gente. Ese es tu rol en la iglesia. Pescadores de hombres y mujeres. ¡Wow! Un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para buscar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, con el Padre y el Hijo recibe una disolación y gloria, y que habló por los profetas. Creemos en la es una santa católica apostólica. Confieso que es el solo bautismo en el perdón de los pecados. Dios promete alegrar
cargarnos o cargarnos y guiarnos en su luz. Vivamos en nuestra oración confiados en el amor inagotable de Dios. A cada petición responderemos, Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Para que la Iglesia continúe revelando el rostro misericordioso de Dios a través de la luz de su Hijo, Jesucristo, roguemos al Señor. Para que todos los que luchan con la depresión y los problemas emocionales miren a través de su oscuridad y vean la luz, abriendo sus corazones a la luz de Cristo, roguemos al Señor. Para que el Padre Francis y el Padre Isaías y los otros 20 dominicos que trabajan en nuestras reuniones del capítulo provincial en Oakland este mes sean guiados por el Espíritu Santo en sus decisiones para nuestra provincia, roguemos al Señor. Señor, escúchenos. Señor. Por todas las personas que trabajan en la Escuela de Santo Domingo, a medida que nos acercamos al comienzo de la Semana de las Escuelas Católicas, el próximo fin de semana, y celebramos la excelencia de nuestros programas académicos y espirituales para nuestros estudiantes, roguemos al Señor. Señor, escúchenos. Oración. Por las 20 personas que fueron víctimas de la violencia anoche en la ciudad de Monterrey Park y por los 10 fallecidos, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos los feligreses de la parroquia de Santo Domingo, a quienes recordamos de manera especial en esta misa, roguemos al Señor. Por las intenciones escritas en nuestro libro de oración, y por todas las intenciones que tenemos en el silencio de nuestros corazones. Roguemos al Señor. Dios fiel, tú reúnes a todas las personas por el poder de tu Espíritu Santo. Danos tu calor. Y responde las oraciones que pedimos con fe por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Señor, por ti puedo afirmar. Cuando mi
Hermanos y hermanas, oren para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, benignamente nuestros dones y santifícalos a fin de que nos sirven para nuestra salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas, tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos en gloria diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque eso es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: toman y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente nuestros hermanos chineses de anoche en Monte al sur de aquí, y a todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, en misericordia de todos nosotros, así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, también nosotros. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino de la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, creo, Jesús mío, que estás allá y verdaderamente en el y en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas. Deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, pero al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno de todo a ti. Señor, no permites que jamás me aparte de ti. Amén. Thank you.
Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que al experimentar el efecto vivificante de tu gracia, nos sintamos siempre dichosos por este don tuyo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse por un momento. Tenemos un anuncio por la Escuela de Santo Domingo. Bienvenido. Buenas tardes. Me llamo Milton Fuentes y vengo de parte de la Escuela de Saint Dominic a invitarlos a que nos acompañen el próximo 29 de enero a nuestro Open House. Los invito a que conozcan nuestra escuela. Saint Dominic es una escuela que tiene grados desde preschool hasta octavo grado. Es una institución académica muy avanzada donde los niños son expuestos a diversos programas como el coro, danza, deportes, música, tecnología y muchas más. Pero como padre de familia, y por lo que mi esposa y yo nos hemos sacrificado para atender nuestros hijos en esta escuela, es por la educación religiosa que reciben. La educación que nuestros hijos han recibido ha sido con énfasis en nuestra fe. Tengo el gusto de decir que Saint Dominic me ha ayudado a que mis hijos tengan una relación con Dios. En mi casa, el tener una relación con nuestro Señor es igual de importante como tener buenas notas académicas. Así que, una vez más, los invito el próximo domingo 29 de enero de 10 a.m. a 12 p.m. a que conozcan Saint Dominic. Traigan a sus hijos, nietos o sobrinos y conozcan su escuela parroquial. Gracias y que Dios los bendiga. Una invitación a todos los jóvenes adultos el 28 de enero en la fiesta de Santo Tomás de Aquino. El hermano Javier María dará una charla sobre el amor y la castidad y cómo vivir amar de acuerdo con el plan amoroso de Dios con la guía del doctor angélico San Tomás de Aquino. Esto será en el edificio de educación para adultos a las 6:30 en la noche. Habrá comida y compañerismo antes y después de la charla. Todos nuestros hermanos en la parroquia están invitados al Super Sábado de Conferencia para Hombres el próximo sábado 28 de enero de 8:30 en la mañana hasta 2:30 en la tarde en la Iglesia Santa Luisa de Marillac en la ciudad de Covina. Regístrese a través del sitio web catholicmen.org. Tenemos carteles y postales disponibles en el vestíbulo de la iglesia. Gracias por su paciencia con mi español limitado. Hace mucho tiempo que no celebré la misa en español, pero constantemente en inglés o en otras lenguas, pues no en español. Pues gracias. De pie todos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y permanezca por siempre. Amén. Vayamos como cristeros y cristianos. Demos gracias a Dios. Viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey.
sigamos por aquí. Hola, dame cinco.